Señorías, ya se ha hablado aquí sobre los efectos perjudiciales del cannabis. El cannabis multiplica por 4 los trastornos psicóticos, aumenta el riesgo de esquizofrenia. En la revista Psiquiatría Molecular, en abril del 2022, ha salido publicado que si no existiera el cannabis habría un 10% menos de incidencia de esquizofrenia, con todo lo que la esquizofrenia supone a nivel familiar, a nivel personal y a nivel de costes económicos. Y por eso hay estudios también de relevancia en revistas psiquiátricas que dice que en ciudades como Ámsterdam, comparados con Madrid, quitando factores de confusión, hay casi 3 veces más incidencia de episodios psicóticos que en Madrid capital, por ejemplo. En el Lancet de Psiquiatría dice en 2019 que si nadie fumara cannabis, se prevendría el 12% de los primeros episodios psicóticos en Europa, y analizando por capitales, por ejemplo, se prevendría el 32% de estos episodios en Londres y hasta el 50% en Ámsterdam. El cannabis es una droga de inicio. Sabemos que muchas personas que comienzan a consumir cannabis acaban siendo adictas y acaban avanzando en sus adicciones, y la mayoría de las personas adictas a cocaína empezaron fumando porros. Se relaciona con la depresión, con trastornos de ansiedad, suicidios, visitas a urgencias, accidentes de tráfico, violencias. Y se relaciona también con otras variables que no son trastornos mentales, pero influyen en el bienestar de la persona. Bien, dicho esto, ustedes nos traen una iniciativa que lo que piden es que nos peguemos un tiro en el pie de la salud pública y de la salud mental. Entonces, la señora García, con el discurso que ha tenido hoy sobre salud mental esta mañana en su pregunta, con todas las propuestas que ha hecho para mejorar la salud mental, se le ha olvidado decir que los jóvenes tienen que fumar más porros, porque, según ustedes, así podríamos recaudar más fondos para invertir en salud pública y en salud mental. Eso es lo que ustedes nos traen. Legalizar el consumo de una droga adictiva con efectos perjudiciales para la salud para poder recaudar más dinero para invertir en salud. Generar un problema de salud pública para invertir en salud pública. No hay nada más que leerse todas las bondades que ustedes exponen en su PNL que van a traer a España el fumar porros a tutiplén. Va a ser el remedio para la crisis económica. Tal y como lo exponen ustedes, si legalizáramos el consumo del cannabis, es que se nos acabarían todos los problemas económicos en este país. Según ustedes, eso sería una oportunidad económica para generar empleo, aumentar los ingresos públicos, la creación de grados universitarios, investigación, formación profesional, ferias, turismo rural, tratamientos, incluso una futura exportación. O sea, la Champions League de Zapatero, al lado de lo que nos va a traer el consumo de los porros a España, no tiene nada que ver. Ustedes, en el fondo, ¿qué quieren? Ustedes quieren que se legalice el consumo de cannabis para montarse el macro chiringuito del siglo. Al Congreso, la ley que llevaron, hablaban ustedes de que se crearía la Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis, AECRIC, como ente público independiente, con sede propia, y adscrito al Ministerio de Derechos Sociales Agenda 2030. Humo de tabaco no, pero humo de porro todo el que podamos, para ser un país más rico. Y aquí en la comunidad pretenderían ustedes lo mismo, ese mismo chiringuito, pero aquí. Les quiero recordar la intervención del señor Corno Caparrós en el Congreso, un abogado experto en adicciones, donde decía que la proposición de ley que ustedes llevaron al Congreso saca del conjunto regulatorio mercantil, fiscal, laboral, administrativo o urbanístico todo lo relacionado con el cannabis. Esto para el cannabis, para otras sustancias saludables no lo proponen, pero todo esto para el cannabis. Ha hablado usted de Colorado. Mire, yo le traigo otros datos. Esto es la incidencia de exposición y de consumo de marihuana desde la legalización del consumo de cannabis. Estas son las tasas de hospitalización desde la legalización del consumo de cannabis en Colorado. Y esto, la tasa y las incidencias de accidentes de tráfico con personas implicadas en ellos que llevaban cannabis en el cuerpo.
Eso es Colorado, del que usted ha hablado, pues también le hablo yo de eso. Dicen ustedes, el cannabis debe regularse por motivos de salud pública y en defensa de las libertades. Ustedes, con todo lo que hemos oído esta tarde, nos vienen a decir que debe de ser aprobado para defender las libertades. Que como la mayoría de la población considera que todo el mundo tiene un acceso al cannabis fácil, y ustedes lo han dicho aquí, que lo legalicemos, pues hagámoslo para cualquier tipo de delito. Como la gente puede delinquir, pues vamos a no legislar. Si ya que hay algo que es ilegal que se hace, legalicémoslo. Pues vamos a hacerlo con todo, con la trata, el maltrato, la violencia, etcétera. Ustedes piden combatir el mercado negro. Pues hay datos, no tengo tiempo, pero cuando quiera se los paso, que demuestran que el mercado negro ha aumentado en lugares en donde se ha legalizado el cannabis. Dicen que lo hacen, que lo quieren hacer para proteger a los menores. Mira, a los menores se les protege evitando que lo consuman. Dicen que sería bueno legalizarlo para financiar los servicios públicos. O sea, ustedes, más impuestos, más cannabis y acabamos con la crisis económica en España. Hablan ustedes, por supuesto, de la perspectiva de género, como no podía faltar. Chiringuito, perspectiva de género. Y les recuerdo lo que dijo también el señor Corno sobre cómo sufren las madres de hijos adictos que han empezado consumiendo porros. Son ustedes unos genios. Aquí su portavoz, la señora García, lo que propone es celebrar todos los días el Día de los Vagos, trabajar menos, fumar más porros, acabar con los problemas económicos, vivir de sus chiringuitos colocados en el mejor sentido del término y con nosotros, señoría, han pinchado un hueso. Muchas gracias. Señor Moruno, dice usted que no sé en qué país vivo. Pues sí, vivo en un país en el que desgraciadamente se delinque. Pero por el argumento de que cosas que son ilegales, la sociedad las está haciendo, es decir, si cosas que están consideradas y tipificadas como delito, la gente los hace, legalicémoslo, no. Que se consume cannabis, que lo que usted dice, sí, es ilegal, lo siento mucho, no lo vamos a legalizar por eso. Que es potencialmente más peligroso el que se vende en el mercado negro, no, pues lo vamos a legalizar menos peligroso. No, es ilegal y a mí el argumento de que algo que es un delito se comete con frecuencia, vamos a legalizarlo, yo no lo comparto. Eso es así. Lo haríamos con todo. Según ustedes, entonces, la violencia que ustedes llaman de género, pues vamos, seguro que hay mucho más que el consumo de cannabis, vamos a legalizarla también. No me vale ese argumento. El mercado negro se combate aplicando la legalidad vigente. La protección, se lo repito, de los menores se hace evitando que consuman. Ustedes, por cierto, hablan de regular el cannabis en adultos. ¿Qué es para usted un adulto? ¿Una niña de 13 años que puede abortar sin que sus padres lo sepan? ¿Es un adulto? Sí, ¿no? Pues esta va a consumir cannabis. O una de 11 años que con la ley de la señora Montero va a poder abortar sin que lo sepan sus padres. Un adulto a consumir cannabis. Financiar los servicios públicos, su fórmula mágica. Ya se lo he dicho. Ustedes quieren garantizar la salud pública ofreciendo un producto de calidad que nos promete un futuro de jóvenes psicotizados para luego llenarse ustedes la boca hablando de la salud mental. No tienen ustedes vergüenza.